Bienvenidos a mi parque, tu casa, con ese saludo a su celular digital. ¿Se vio eso? ¿Cómo se le cayó la comidita? Bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué rico que están conectados con nosotros acá hablando de vida saludable. Recuerden que la cita es de lunes a viernes a las 9:35 de la mañana para que ustedes día a día se sigan conectando con el bienestar. Señorita, muy linda, le queda ese color. Parecemos unos confiticos del día de hoy. Estamos confites, me encanta ponernos estos colores. Esta mañana amanecí con una energía. No te imaginas el amanecer que me tocó esta mañana en Girardota. Entonces vengo como recargada, además, este espacio, estos pajaritos, mejor dicho. La invitación es a que se queden con nosotras hoy en mi parque, tu casa, porque traemos temas súper interesantes. Les recordamos que hoy es miércoles, se pueden conectar a través del Facebook Live que tenemos ahí a nuestra community manager para que les hagan todas las preguntas que se les ocurra a partir de este momento en nuestro programa, y que también tenemos línea telefónica, Manu. Así es, 307-42-9256 es la línea de celular que usted nos puede llamar, porque hoy el programa vamos a tener regalos muy interesantes, porque necesitamos que todos nuestros jóvenes y todas las personas, pues, de alguna forma tengan esa oportunidad de seguir estudiando. Pero ya les vamos a contar, bueno, el adelantico de una vez. Vamos a hablar de las 1400 becas para el programa en producción digital en cine y videojuegos que tiene Sapiencia. ¿Cómo me inscribo? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se paga esto? ¿Qué se trata el tema de la beca? Todo eso lo vamos a contar en minutos. Y la noticia que les tenemos es que hoy en mi parque, tu casa, vamos a entregar 20 becas, 20. Entonces, la oportunidad para que usted, papá, que nos está viendo, el abuelo, el tío, aproveche y este joven pueda estudiar. Así que la invitación es para que se queden conectados con mi parque, tu casa. Hay que estar muy atentos a ver si de pronto aplicamos para alguna de esas becas, Manu, me encanta. También tenemos un tema muy interesante, porque cuando hablamos de menos es más, digamos que estamos combinando varios temas. Y uno es la psicología, el minimalismo y el mindfulness, que ahorita están en tendencia. Sí, es algo que lleva muchísimos años, pero es el momento de que las personas se abrieron a conocer más de esta técnica. También vamos a hablar sobre cómo aprovechamos y cómo utilizamos correctamente los aceites esenciales, cómo los podemos tener a nuestro favor, esos momentos de estrés, ese momento donde prefiero tomarlo o prefiero aplicarlo. Bueno, también vamos a tener a una médica terapeuta que nos va a hablar de este tema. Pero entonces, antes de entrar en materia, Manu, pues como siempre, así como yo esta mañana me conecté con ese amanecer hermoso, ¿por qué no nos conectamos con esa frase del día? Muy bien, vamos con la frase del día aquí en mi parque, tu casa. Cuando rechazas la historia de tus padres, la vida te empuja a repetirla para que dejes de juzgarlos. Nada de juzgar la historia de los papás, de los padres. Uno no sabe por qué pasaron, ni la de los abuelos, porque nosotros posiblemente seremos también padres, así que no quisiéramos que nos juzgaran, ¿cierto? Muchos entendemos solo cuando somos padres y decimos, con razón mi mamá es así, con razón mi papá hacía esto. En fin, muchos aprendizajes, pero de eso se trata también la vida. Y ya tenemos por acá nuestro primer invitado, Manu. Sí, señor, él es César Correa, director de Academy y promotor de las becas con Sapiencia. César, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias, me veo muy, muy bien. Bueno, te cuento pues que yo soy súper entusiasmada. Me parece que Sapiencia se la apuesta toda por los jóvenes, y no solo por los jóvenes, sino por las diferentes facetas de la vida que uno cumple, porque nada más ayer estábamos hablando de esos fondos para los maestros, tantos fondos que hay, pero hoy es la oportunidad para hablar de estas becas. Vamos a hablar de becas para el programa de producción digital en cine y videojuegos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se pueden interesar los jóvenes? ¿Quiénes pueden aplicar a estas becas? Bueno, pues básicamente todas las personas que estén interesadas. Y explico un poco. En Polígonos, que es la compañía con la que estamos teniendo, pues, o tenemos esta línea educativa de Academy, nos dedicamos, o una de nuestras líneas de negocios es hacer diseño para la industria del entretenimiento, es decir, todo lo que cubre cine, videojuegos y figuras coleccionables. Normalmente, cuando ustedes consumen entretenimiento, sea sus series de televisión o sus películas de cine, como las de, no sé, los Avengers, ese tipo de cosas, alguien diseña esos personajes, alguien diseña los trajes, alguien diseña los universos y todo ese tipo de cosas en los que vemos, pues, en las películas, o los vehículos. Nosotros básicamente nos dedicamos a hacer eso. Entonces, en este programa de talento especializado 2021, justamente estamos compartiendo ese conocimiento que nosotros llevamos años cultivando, y que ya tenemos alrededor de 15, 20 años de experiencia cada uno de nosotros, los socios de Polígonos, en estas áreas, para transmitirlos a los jóvenes, o a los no tan jóvenes, porque de hecho el programa que comenzamos a principios de este año, Talento Especializado Piloto, tenemos estudiantes hasta de 56 años. Entonces, ese tipo de cosas nos motivan muchísimo.
Entonces, en este momento la invitación es para eso, porque sabemos que hay muchas personas interesadas en trabajar en este tipo de industria. Personalmente, a mí me pasó cuando yo decidí, más o menos como a mis 22, 23 años, dedicarme a esto. Había como cierto rechazo de mi familia. Decían, pues si se va a poner a diseñar personajes o muñecos, como ellos los llaman, no sé, te vas a morir de hambre. Pero no, la realidad es que en este momento es una industria muy bien remunerada, sobre todo trabajando con personas del exterior o clientes del exterior, como es Estados Unidos, Europa, Asia. Y la verdad, cualquier persona que esté interesada en cómo se crean estos personajes, mundos, naves, para figuras coleccionables, cine o videojuegos, pueden acceder al programa, inscribirse simplemente desde la página de Sapiencia y ahí ya básicamente hacen parte del programa. César, me encanta que nos cuentes y compartas a todos los oyentes de Mi Parque, Tu Casa, que no solamente es para jóvenes, porque uno lee, digamos, que este título y uno dice, bueno, diseñadores gráficos, normalmente mujeres, hombres jóvenes que les gusta el tema del diseño y se enfocan por ahí, pero no, Sapiencia siempre está pensando en los diferentes grupos poblacionales y de alguna manera esa oportunidad que le da a las personas también adultas que quieren seguirse preparando en diferentes líneas. Hablemos también como de esos requisitos que se necesitan entonces para empezar, digamos que, con este proceso. Bueno, los requisitos son básicamente, debes vivir en Medellín, ¿cierto? Por lo tanto, como es un programa de la Alcaldía de Medellín y Sapiencia, entonces debes vivir en Medellín. Entonces, cuando ingreses a la página de Sapiencia, que es sapiencia.gov.co, vas a dar clic en el banner Talento Especializado para el Valle del Software. Una vez ahí vas a encontrar el título del programa, que es Producción Digital para Cine y Videojuegos. Cuando ingreses ahí, puedes crear tu usuario si aún no lo tienes. Y los requisitos son los siguientes: debes tener una cuenta de servicios que básicamente indique o demuestre que vives en Medellín, estar o haber cursado el año noveno, o en su defecto, pues mostrar una fotografía del diploma de bachiller, ingresar los datos que hay en la página y ya con eso estás inscrito. Entonces hay algo también bastante importante, y es que para todos los estudiantes que vienen al proyecto de Talento Especializado, es muy importante que nosotros podamos utilizar una tableta digitalizadora, que en este caso es de Wacom, para poder hacer nuestros trabajos, esculpir o diseñar en un computador. Y como parte de la inscripción al programa, sin ningún costo, los estudiantes van a obtener la tableta digitalizadora Wacom, que desde Sapiencia, la Alcaldía y Polígonos les estamos otorgando solo por haberse inscrito. En este caso, las inscripciones van hasta este viernes 28 de mayo, ya básicamente están que se acaban el tiempo y ya las inscripciones tienen un porcentaje pues importante, entonces obviamente no quedan todos los cupos, para que estén muy pendientes y aceleren con este proceso. Sí, César, o sea, con todo lo que estás diciendo es solamente decir sí, quiero estudiar. Exacto. Ya, y la responsabilidad de asumir este beneficio, esta oportunidad, porque lo que no queremos es que el estudiante, que no importa la edad, diga sí, pero en el camino se retire, sino que aproveche por completo esto, porque le pudo haber quitado la oportunidad a otra Exacto. persona que quería, ¿cierto? Entonces, ser muy responsables con esta decisión. Manuela, me quiero ganar una de estas becas, quiero que mi hijo se la lleve. Pues llámeme ya, 307-42-9256, y usted me va a responder cómo se llama mi compañera con la que yo presento. Esa es la pregunta. Más fácil no se puede, pues, para que usted se gane eso. 307-42-9256 de la línea telefónica, y a través de las redes sociales vamos también a entregar 5 de esas becas. Entonces, por favor, que alguien me responda cómo se llama nuestro invitado a través de las redes sociales. Listo, nuestra compañera va a estar ahí diciéndonos para que se lo puedan llevar. César, hablemos, por favor, qué van a aprender ellos en este programa y ¿cuánto dura este estudio que ellos van a tener? Bueno, el Talento Especializado 2021 dura 20 semanas y los estudiantes van a tener acceso. Hay dos líneas de aprendizaje cuando nosotros nos estamos dedicando a esta industria, y es la línea artística, en la que vamos a tener que aprender anatomía para diseñar un personaje que humanamente se vea lógico, tanto anatomía humana como anatomía animal, para poder hacer criaturas o diseñar extraterrestres, todo este tipo de cosas que vemos normalmente en una película de cine o ciencia ficción. Vamos a aprender sobre composición, luz y sombra, color, valores, es decir, toda la escala de grises, todo este tipo de cosas que nos permiten transmitir o hacer un arte digital creíble y de alta factura
porque obviamente cuando estamos trabajando con clientes en el exterior es bastante alto como el nivel de exigencia, y esta es una industria bastante competitiva. Por otro lado, vamos a estar viendo toda la parte técnica, es decir, vamos a enseñar a manejar el software con el que ustedes pueden hacer esto, que también es una parte supremamente importante. Y hay otra serie de habilidades que a veces de pronto no se les da tanta importancia, pero son supremamente importantes, y una de ellas es el inglés. Ajá. Tenemos que saber inglés para poder comunicarnos con nuestros clientes. Entonces, en Academy estamos enseñando las bases de inglés y el inglés para la industria con todos los tecnicismos, y también habilidades blandas, es decir, todo eso que les va a permitir a ustedes saber cómo manejar su tiempo, comunicarse con un cliente, saber cómo cobrar su trabajo y toda la parte que te hace un buen profesional a la hora de interactuar con el cliente, prestar un buen servicio y ser un profesional integral. César, si no soy de Medellín, quiero aplicar, soy de Girardota, de otro municipio del área metropolitana, ¿lo puedo hacer? Pues en este momento no, o sea, por ser un programa de la Alcaldía de Medellín, tienes que ser habitante de la ciudad de Medellín, pero muy pronto nosotros vamos a estar también con Academy privado, ¿cierto? Porque ya la línea de Academy, la idea, porque muchas personas en todo el país nos han estado pidiendo también como este tipo de enseñanza, entonces nos vamos a expandir al resto del país. Y por ejemplo, si llevo solamente, no sé, 2 años viviendo en Medellín, pero no soy de Medellín, ¿puedo aplicar? Ah, sí, si vives en Medellín ya puedes aplicar. Perfecto. Entonces no hay ningún problema. Muy bien, nos acabaron de llamar, le dio pena pasar a nuestro televidente. Alejandro Pulido Correa nos dice que el nombre de nuestro invitado es César. Sí. Entonces se lleva una de las becas, por favor, para que dejes todos tus datos y te lleves esta beca y obviamente inicies esta gran oportunidad. Decimos que hasta el viernes 28 tienen la oportunidad de hacerlo hasta las 12. Sí. Lo pueden hacer y aprovecharla. ¿Qué oportunidad van a tener cuando ya terminen estas 20 semanas? ¿Qué van a poder hacer estas personas? Bueno, muy importante. En Polígonos en este momento nosotros estamos... A ver, una de las grandes ambiciones que nosotros tenemos es empezar a traer producciones muy grandes acá a Colombia, pues que de hecho ya lo estamos haciendo. Estamos trabajando en varias producciones que obviamente no podemos decir su nombre porque estamos bajo NDA, que es un contrato de no divulgación con clientes en el exterior. Pero nuestra ambición es traer muchas más producciones acá con alto contenido de diseño de personajes y efectos visuales. Para eso necesitamos muchas personas, ¿cierto? La idea es cambiar realmente las oportunidades acá en Medellín. Y Medellín se ha convertido en una ciudad muy importante, y la idea de nosotros es hacer parte de esa suma que puede convertir a Medellín en una de las capitales de los efectos visuales y el diseño para la industria del entretenimiento en Medellín. Entonces, por lo tanto, muchas veces la demanda de fuerza humana para poder hacer estas cosas no se cubre por la cantidad de talento que hay acá, que a veces no es muy amplia. Entonces, justamente en Polígonos también necesitamos personas para traerlos a trabajar con nosotros. Y fuera de eso, también nos interesa mucho que ustedes tengan las habilidades no de solo trabajar con nosotros, sino de ser muy buenos profesionales y que monten sus propias empresas y hacer florecer a Medellín como capital de los efectos visuales y el diseño, no solo local, sino mundial. Bueno, César, hay otro televidente que se está comunicando con nosotros porque está interesado en una de las becas y nos acompaña a esta hora. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es David Carmona. David, gracias por llamar. La otra pregunta que dijo Manuela para poder participar para esta beca es que si te sabes mi nombre. Ah, sí, claro, su nombre es Luisa. Muy bien. Súper bien, felicitaciones. Ahí estamos, recibamos esa otra llamada y esa otra pregunta va a ser: ¿a qué horas inicia mi parque tu casa? Facilito. Lo decimos súper fácil acá. Mientras que recibimos esa otra llamada, recuerden que también a través del Facebook Live ustedes pueden participar. Allí nuestra compañera Carolina nos va a decir. Entonces allí nos pueden escribir cómo se llama nuestro invitado, a qué horas inicia el programa, también para que lo digan por allí. Y también es alguno de los temas que mencionamos que vamos a tener hoy. Listo, viernes 28, la oportunidad es hasta allí. Son 20 semanas de estudio. A través de www.sapiencia.gov.com las personas se pueden inscribir. Los requisitos son fáciles de tener. Estábamos hablando de esas oportunidades que tienen después del estudio. ¿Por qué es tan importante aprovechar esas alianzas que ustedes están haciendo y aprovechar el estudio que se puede seguir haciendo para tejer esa red y que todos podamos seguir como avanzando en este tema y un escaloncito más en la vida? Exacto, tal cual.
aquí voy a hablar muy como a título personal. Yo personalmente opino que el mundo sería mucho mejor si cada uno de nosotros se dedicara a lo que le gusta. Pero es que, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a algo que no nos gusta, lo más posible es que salgamos a trabajar un poco de mal genio, sin ganas, y eso no beneficia a nadie, porque no haces bien tu trabajo y todas las personas que están rodeadas de un trabajo mal hecho no se benefician. Pero si hacemos algo que realmente nos gusta, que nos apasiona, que nos dan ganas de levantarnos todos los días, hacerlo con muchas ganas, lo vamos a hacer muy bien. Por lo tanto, todas las personas que están alrededor de esa cadena se van a ver beneficiadas. Y esa es una de las razones por las que yo he seguido como tan encarretado haciendo esto, porque es algo que amo hacer. Y ya, con, digámoslo en ese sentido, para mí eso es una forma de cambiar la sociedad. Si tenemos el valor de dedicarnos a algo que nos gusta, no porque nos dijeron que da plata, no porque nuestra familia nos lo dijo, y puede que eso les traiga inconvenientes, a mí me los trajo en algún momento, pero con el tiempo he podido demostrar que haciendo lo que amo me va bien, y eso ha beneficiado a muchas personas a mi alrededor. Entonces yo los invito a que hagan lo mismo. Si esto es algo que les encarreta, aunque les digan no, eso no da plata, algo que te apasione, que se haga con amor, da plata. Es una industria muy redituable. Yo estoy que me pongo a estudiar eso. Voy a aprovechar esa beca. En el exterior se paga muy bien lo que hacemos, y en esta era digital este tipo de arte es, o sea, para videojuegos, para aplicaciones móviles, para cine, están constantemente buscando este tipo de producción. Mejor dicho, hay muchas personas interesadas a través del Facebook Live también, ya empezaron a escribir y tenemos dos ganadoras. Una es Pili Moncada, que dice, buenos días, el invitado se llama César Correa, bendiciones. Pili, felicitaciones, ¿no? Ahí tienes que dejar todos los datos con nuestra community, y también Mario Orozco. Sí, dice, buenos días, el invitado se llama el señor César Correa, la compañera que presenta con Manuela de Luis Acosta. Quiero que mi hijo tenga esta oportunidad, la tiene. Te llevas esa beca para tu hijo. Y también tenemos a Liliana en llamada. Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Liliana. ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Pensé que te me habías ido. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Viviana Usma, muy bien, gracias. Qué bueno que estás ahí. ¿Cómo se llama el invitado? Se llama César, pero la otra pregunta que tú hiciste era a qué hora se empezaba el programa, y es a las 9:35. No, maravilloso. No, un abrazo, te lo llevas. Por favor, no vayas a colgar para que tomen tus datos. Qué bueno. César, gracias. Un abrazote gigante. Finalmente, repitamos redes sociales, repitamos la página donde se pueden inscribir y esa invitación pequeñita para que aprovechen esta oportunidad, que es hasta el viernes 28 de mayo. Bueno, nada, la invitación es básicamente, chicos, chicas, y a los que no sean tan chicos y chicas, como decía anteriormente, tenemos en Academy o en Talento Especializado Piloto estudiantes hasta de 56 años. Eso a mí personalmente me motivó un montón, ver gente que dice, no, no importa la edad que tengo, voy a seguir aprendiendo. Aprendan esto, o sea, no es que lo hagan obligado, si les encarreta, háganlo. No lo hagan tampoco por el dinero, pero es una industria, porque es una industria muy competitiva, pero si ustedes llegan a ser lo suficientemente buenos, o sea, les va bien porque les va bien. Entonces, es muy importante, recuerden, la página es sapiencia.gov.co, ahí está el banner de talento especializado para el Valle del Software, entran, encuentran el título del programa, que es Producción Digital para Cine y Videojuegos, y ahí se inscriben, hay plazo hasta este 28 de mayo, que es viernes. Las redes sociales nos pueden encontrar a la empresa como Polygonus en Instagram o como theacademy.us. Y @sapienciament. Perfecto, muy bien, muchas gracias, César, por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante. César, muchas gracias, y te invito, porque aquí en Mi Parque Tu Casa siempre les tenemos muy buenas recomendaciones, así que te invito a escuchar las recomendaciones que hoy Jessica nos trae, no solamente a nosotros, sino a todos los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Luisa? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Perdón? ¿Qué nos traes hoy? Hoy traemos el oxímetro, pero es que estaba pensando en que si mi hija no tuviera 9 años, ya lo hubiera inscrito allá, porque le encanta el arte. Así que para los que tienen los niños o los jóvenes ya muy adultos, pero bueno, vamos a hablar hoy de un producto maravilloso, y es el oxímetro. Vea, yo acá lo tengo. La verdad es que deben aprovechar, porque estamos en una época en la que este producto es escaso. No fácilmente se consigue, y menos en el precio en el que Dominus lo tiene para ustedes hoy. Pues este producto, este elemento, digámoslo así,
va a ser muy fácil de usar porque lo único que tiene que hacer es colocarle las pilitas, colocarlo en un dedito. Mire, yo lo tengo acá en el dedo índice, en los niños es en el dedito de la mitad, en el del corazón. ¿Y qué podemos medir en él? La oxigenación en sangre, que es fundamental. ¿Por qué es fundamental en este momento? Porque es fundamental en este momento, pues bueno, sabemos que hay situaciones políticas y económicas que de pronto nos ha hecho poner a un lado el COVID, pero en esta mañana escuchaba, inclusive en las noticias acá de Telemedellín, y decían, el COVID sigue, y 529 personas fallecieron hace poco aquí, al día de ayer, en la ciudad de Medellín. Una manera de poder prevenir, de podernos dar cuenta cómo estamos realmente, es mirando la oxigenación. Cuando su oxigenación está entre 90 y 100, pues no hay ningún problema, lo ideal es que no baje de 90. Si usted ve que su oxigenación en sangre está entre 89, 88, 87, si es muy delicado, por favor, deben de ir donde el médico. ¿Cómo se van a dar cuenta? Pues midiéndola. Hay un datico muy importante, Luisa, sí. Y es que en este momento hay muchas personas que son asintomáticas, sobre todo nuestros jóvenes que han estado en la calle, que han tenido pues que tener como otra reacción frente al pensamiento político de ellos, y es que ese contacto físico de pronto ha hecho que no es, este virus se expanda más. Pues resulta que al ser asintomáticos genera hipoxia silenciosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la hipoxia silenciosa? La hipoxia silenciosa es falta de oxígeno en sangre sin darnos cuenta, en silencio, sin darnos cuenta que nos está faltando. Pues resulta que cuando la persona ya está en unos niveles muy bajos de sangre, puede sufrir de un paro cardiorrespiratorio o de pronto problemas cerebrovasculares. Así que en este momento, por favor, deben todos de tener este producto en casa. Jessica, tú lo decías, es algo que definitivamente se ha vuelto nuestro mejor amigo, porque debemos estar ahí pendientes de nuestra oxigenación, de que todo esté bien. Hablemos de esos rangos para que todas las personas estén conectadas y entiendan que cuando está por menos, por debajo de 90, pues hay que recurrir al médico. ¿Qué es lo que pasa cuando está por debajo de 90? Hablando de rangos y inconvenientes que puede haber dentro de nuestro cuerpo. Resulta que nuestras vías respiratorias se cierran, se inflaman. Digámoslo así, trato de explicarlo para que lo entendamos. Se cierra, ¿cierto? Entonces, cuando usted cree que está respirando, ese oxígeno no llega a su pulmón. ¿Qué hace el pulmón? El pulmón convierte esas partículas de oxígeno y las envía por el torrente sanguíneo hasta sus otros órganos. Cuando eso no está pasando, usted puede sufrir una falla sistemática, que usted puede tener fiebre, que puede tener malestar general, que puede tener una prueba positiva de COVID. Sí, eso es maluco, pero que si usted tiene buena la oxigenación, déjeme decirle que lo puede superar. Pero si usted tiene mala esa oxigenación, no lo va a superar. Ya dijimos hace un momentico que de 90 hacia abajo es muy delicado, 89, 88, 87, para urgencias, porque las personas deben ser tratadas con otro tipo de manera de oxigenarlas a ellas, con máscaras o en su defecto con intubación. Jessica, ya que mencionas las máscaras, pues tú hoy nos traes un kit que me encanta porque nos seguimos cuidando. La idea es protegernos de muchas maneras y subir esas defensas. Hoy nos traes otros dos productos. Pues resulta que este mero elemento tiene un costo en el mercado de 180 mil pesos. Hoy Domino lo tiene en un precio muy especial y además le va a enviar estos otros dos productos. Mire, pues, preste atención y corra rapidito a su teléfono. Este solo elemento en el mercado, ya dijimos, vale 180. Hoy le va a valer 99.900 pesos. Además tiene registro Invima y le va a llegar una caja de tapabocas de 50 unidades termosellados y le va a llegar un pote de moringa. Mira, acá lo están viendo. Esta moringa, pues no es la cura ni es la vacuna, eso hay que decirlo, es cierto, pero sí hay pruebas de que ha ayudado a muchas personas a superar el COVID y el post-COVID, porque es que el problema no es solo el COVID, es el post-COVID, es después del COVID cómo quedan tus pulmones. Pues ella es un desinflamatorio natural, es un antibiótico, era la manera en la que se trataban nuestros abuelos, así que, los tatarabuelos de nuestros abuelos. Así que no se pierda la oportunidad porque este pote es de 500 mililitros, esta caja es de 50 unidades como este tapabocas y fuera de eso les va a llegar este oxímetro por 99.900 pesos, así que marquen ya. Ustedes dicen, mire, mi parque, tu casa, escuché esta promoción, 322-7172, 322-7172 y tienen un WhatsApp también, 300-448-8689, corran, llamen ya porque hay pocas unidades. Jessica, gracias por estas buenas recomendaciones. Yo sé que vas a recibir muchas llamadas. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a hablar después de esta pequeña pausa de psicología, minimalismo y mindfulness. ¿Usted sabe de qué se trata esto? Pues no se despegue si no sabe, porque ya venimos con ese contenido. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Thank you.
Bien, y continuamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, y esas imágenes que ustedes están viendo es otro espacio que tiene el canal Parque Telemedellín. Avanzamos y hay que hablar sobre salud bucal, ese bienestar que tenemos que tener, pues cuando hablamos de todo el cuerpo, sino también, vea, de los dientecitos, de toda esta zona de acá. Heidi Sánchez, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Muy bella, como siempre. Bueno, ¿cómo estás, Luisa? Televidentes, muy buenos días. Ustedes no se quedan atrás, se ven preciosas, esos tonos pasteles van... Siento que es cool. Hablemos de ese... Salud de ese oral, eso, sonrisa, pacientes. Uno, recuerden que el tapabocas, si Dios quiere, dentro de poquito sale. Si usted es de los televidentes que se cubre los dientes con el tapabocas y no consulta, por eso, porque dice que no, bueno, por ahora no se me ven los dientes, póngale cuidado a esto. Está postergando y está dilatando su enfermedad. Muchos pacientes dicen que no van a la clínica porque no tienen tiempo, niñas. Los muchachos acá de producción cuando vengo me dicen, no, es que no tengo tiempo, es que no alcanzo, que estoy trabajando todo el día. Y resulta que el postergar en temas de salud oral hace que se compliquen los tratamientos. Cualquier molestia en odontología hay que prestarle atención, pacientes. Hay un tema puntual con ustedes y esto va a todos los niveles, jóvenes y adultos. No sé si en cámara me ayudan con esta, con el modelo y alcanzamos a ver esta sombra. ¿Sí ven esta sombra gris acá? Sí. Esto es lo que normalmente conocemos como cálculos o como sarros. ¿Cómo nace este cálculo y este sarro? Es la acumulación de la placa bacteriana. La única forma de retirar ese sarro es a través de una limpieza, una higiene oral completa. Los pacientes cometen el error de hacerlo mano con palillos o peor aún, con puntas de tenedor. Cuando llegan al consultorio, la encía está despejada y dicen, no, es que porque se me está empezando a ver la raíz del diente. Claro, este paciente, usted se está dañando la encía. Entonces, el primer punto al que le debe prestar atención es, la clave es la prevención. Salud oral, una limpieza en el momento. Si usted siente molestia, le está tallando, siente alguna incomodidad, consulte, porque esa molestia liviana, que en ese momento es pasajera, porque ellos empiezan, no, pero es que me duele acá, pero es como ese dolor difuso que no saben en dónde es, lo dejan pasar y ya se vuelve una caries profunda, se van de endodoncia y pueden llegar a perder el diente. Entonces la invitación, pacientes, es a hacer una consulta a tiempo, en el momento que es. Heidi, pero es que normalmente se postergan esas visitas donde el odontólogo porque existen muchos miedos para visitar el odontólogo. Mitos comunes de la odontología y les voy a contar cuáles son los tres que tenemos identificados en la clínica. Uno, miedo a verse diferente. ¿Qué tal las imágenes, Manu? Sí, claro. Sí, claro que se van a ver diferente. No solamente se van a ver diferente, se van a sentir diferentes. Otro de los temores, pacientes, es miedo al dolor. Siguen pensando que la odontología es dolorosa. Pacientes, les garantizo que la odontología ha mejorado y ha cambiado 100%. Esos procedimientos que eran con la fresa, que tallaban y que dolían, eso es cuestión del pasado. Hoy es una odontología amigable, una odontología cercana. Hoy los profesionales se ponen en su lugar y sienten y quieren mejorar todo el proceso para que ustedes se sientan muy cómodos. Y temor clave, que este sí es de todos los pacientes, es que ir al odontólogo es muy costoso. Créanme, pacientes, que es más costoso curar la enfermedad que prevenirla. Entonces, no suponga, dejen de suponer, porque ese suponer hace que usted no consulte en el momento y que se vuelva complejo. Una línea única, 444-0062, lo va a comunicar con 7 sedes, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. ¿Le va a doler hacerse un tratamiento? No, mi señora, no, mi señor, no le va a doler. ¿Se va a ver diferente? Claro que se va a ver diferente, no solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente. Entonces, no lo piense más, no postergue más, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Bueno, ¿y cuál es ese detallito, ese regalito? ¿O cómo vas a consentir a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa? Oportunidades especiales para ustedes, televidentes, en este momento. Si usted es un paciente que está convencido que la prevención es la clave, va con otra persona, van dos personas, se hacen una limpieza oral profunda. ¿Qué es la limpieza oral? La remoción de estos cálculos y pagan una sola limpieza. O sea, no hay excusas para que usted no cuide su salud oral. Ahora, si es un paciente que nos está viendo y siente que tiene que cambiar sus prótesis dentales, va con otra, paga una prótesis dental y recibe las dos prótesis dentales. No más miedos, no más excusas, llámenos ya, pacientes. Odonto, sobre todo Manu. Recordemos nuevamente cuántas sedes tienen. 7 sedes, siempre hay una sede cerca a usted. Esos pacientes que dicen, no, es que no me da tiempo. De norte no, a sur. No, es que queda muy lejos. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. Una línea los comunica con las 7 sedes, 444-0062. 40 profesionales, estamos listos para atenderlos. No más excusas, señores, llámenos ya. Me gusta muchísimo. Gracias, Heidi, por esas buenas recomendaciones. Hoy aprendimos nuevamente más de eso.
y entender que no puede haber el tema las excusas y diciendo es que no tengo tiempo. No, la salud es primero. Heidi, muchas gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes por la invitación. Feliz día. Un abrazo gigante. Un abrazo. Y ya tenemos entonces a nuestra segunda invitada, Manu, virtual. Sí. Así, porque nos seguimos cuidando, seguimos teniendo personas para que nos regalen herramientas para ir pasito a pasito construyendo buenos hábitos que nos regalen bienestar. Y por eso hoy nos está acompañando desde su casa Marta Ramos Rubi, psicóloga. Y vamos a hablar del tema que les contaba yo ahorita. ¿Sí? Psicología, minimalismo y mindfulness. ¿De qué se trata esto? Muy bien. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo te ha ido? Hola, buenos días. Un placer estar aquí con vosotras y con todos los que nos ven. Ay, me encanta ese acento. No, pero hiciste un acento paisa que no, creo que no lo copié. Que no lo copió muy bien. Marta, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, aquí desde Colombia, desde Medellín. Te damos un abrazo gigante y hablemos precisamente de eso. ¿Cómo se relaciona todo esto, la psicología, el minimalismo y el mindfulness? Pues mira, si queréis puedo introducir en primer lugar qué es esto del mindfulness, qué es el minimalismo, qué es la psicología, que quizás es lo que más nos suena y qué relación puede tener, y luego dar algunas ideas, ¿no?, para cultivar este estilo de vida más consciente. El mindfulness es el arte, porque al final es un arte, es una filosofía de vida, de vivir en el momento presente aceptándolo tal cual es. Mindfulness significa atención o conciencia plena y es una invitación a conectarnos con lo que nos está ocurriendo en este momento sin resistencias, sin rechazo, sin juicio, con una mirada de curiosidad, de apertura, de tratar de investigar qué es lo que ocurre, ¿no?, y cómo nos estamos sintiendo con ello. Forma parte de la meditación vipassana, que significa ver las cosas tal y como son, y el mindfulness puede ser una práctica, como podemos conocer una práctica de meditación, el sentarnos o el tumbarnos a meditar, pero también puede ser una filosofía de vida, algo que mientras paseamos, mientras nos relacionamos entre nosotros, mientras trabajamos, mientras estamos haciendo este programa, poder llevar mindfulness al momento presente es posible, ¿no? Y luego tenemos por otro lado el minimalismo, que sería también un estilo de vida, nace de una corriente artística que significa simplificar hasta lo esencial, quedarnos con lo esencial. Entonces esta corriente artística se desarrolla de alguna manera en un estilo de vida para vivir con lo esencial, con lo que nos aporta valor, no rellenando nuestra vida de objetos, de personas, de planes que al final no nos aportan realmente bienestar y no nos hacen vivir la vida que queremos. Entonces, al final son dos conceptos que pueden ir de la mano y nos pueden acompañar a vivir una vida mucho más consciente, con mucha más esencia, con más propósito, sabiendo lo que hacemos, para qué hacemos las cosas y con mucha más satisfacción. Y la psicología, que habla de los procesos humanos, de la mente humana, del comportamiento humano, especial la psicoterapia, que acompaña a las personas a conocerse y a cultivar un estilo de vida basado en el bienestar, ya no solo mental, sino también emocional y corporal, pues el mindfulness y el minimalismo son herramientas que nos ayudan a conocernos y a cultivar ese estilo de vida. Entonces, esta es un poquito la relación que podría existir entre ellos. Me encanta. Marta, cada día, como tú lo mencionabas, queremos estar como más livianitos. Y me gusta el poder mirar estos tres conceptos de manera diferente y cómo se relaciona realmente la psicología como con esos procesos de desarrollo personal. Aquí en Mi Parque, Tu Casa, trabajamos, digamos que de alguna manera, siempre esos temas. Y quisiera que nos compartieras cómo una persona que de pronto es acumuladora toda su vida, ya es un hábito que es muy difícil dejarlo, ¿cómo puede empezar a hacer esos cambios? Pues como mucha gente empieza, yo entre ellas, a través de lo material, de los objetos, que es algo más tangible, que es algo que cualquier persona podemos llegar a casa, mirar nuestra habitación o mirar nuestro salón o nuestra cocina y decir, ¿cuántas de las cosas que tengo aquí realmente no utilizo o realmente no son prácticas en mi día a día? Vamos a la practicidad, ¿no? Y luego ya podemos también plantearnos, oye, ¿esto que tengo realmente tiene un valor para mí? Bien sea valor de utilidad o valor
valor sentimental también. Puedo tener un cuadro que no quiero deshacerme de él, tampoco es que lo tengo incluso guardado, pero es especial para mí porque fue un regalo. Minimalismo no habla de no tener nada, sino que lo que tengas realmente te hagas la pregunta, ¿esto tiene valor para mí? ¿Esto quiero que esté en mi vida presente? Entonces, una manera de empezar a conectar con esta vida más simple es a través de los objetos, por ejemplo, del hogar, ¿no? El preguntarnos, hacer esta limpieza, yo os invito a hacer, pues que quizá en este fin de semana, cuando tengamos un ratito, empezar de poquito a poco. ¿Cuántas de las cosas que tengo, por ejemplo, en mi salón, tengo, pero están acumulándose y realmente me quitan tiempo para organizarlas, limpiarlas, me quitan espacio, ¿no? Y al final se convierten en una carga, tampoco tiene mucho sentido que estén ahí. Entonces yo empezaría por ahí, os invitaría a empezar por ahí y a ver qué pasa, porque es algo que va escalando. De repente también me di cuenta, ya no solo el minimalismo habla de objetos, habla de recursos, y el tiempo y la energía es un recurso tan valioso que es limitado e irrecuperable, ¿no? Entonces vas de repente dándote cuenta que ya no es solo ese objeto que ya no tiene valor y prefieres regalarlo, sino quizá también es esas personas con las que ya no te identificas y están en tu vida, pero tampoco encuentras mucho sentido a esas relaciones. Por eso es una filosofía. Marta, qué buena invitación que nos haces para ese fin de semana, pues yo la voy a aplicar, pero también te quiero contar que estamos regalando en este momento, estamos dando unas becas a través de Sapiencia y le invito a estas personas a que nos llamen 307-42-9256 o nos respondan a través del Facebook Live y nos digan cómo se llama la invitada que en este momento estamos entrevistando. ¿Cómo se llama? Otra pregunta, ¿cuál es mi apellido? ¿Cuál es el apellido de Manuela? Para que se puedan seguir llevando estas becas. Por favor, invitada, para no decir ahí la respuesta, hablemos de esas 5 ideas prácticas para seguir cultivando este estilo de vida consciente basado precisamente en el minimalismo y el mindfulness. Vale, pues la primera idea que yo dejo por aquí es parar. Parar y observar, como en todo, ¿no? Para poder conocer algo y hacer cambios realmente con sentido y profundos necesitamos parar y observar, ¿no? Pararnos, ver cómo estamos. Yo os invito a que os preguntéis, como preguntaríamos a una persona, a una amiga, a un amigo, a una persona que queremos, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué está pasando en este momento de tu vida? Pararnos, físicamente incluso, sentarnos un ratito con nosotras, con nosotros y preguntarnos ¿cómo estamos? ¿Vale? Entonces, ¿qué sea el punto de partida? Primera idea, pararnos, tomarnos ratitos al día o a la semana para parar y escuchar, ¿vale? Y desde aquí, quizá la siguiente idea podría ser revisar cómo estamos y revisar también cómo está nuestra vida, ¿vale? ¿Qué es lo que está ocupando tiempo, espacio, energía en mi vida, tanto a nivel material como a nivel, bueno, pues el trabajo que tengo, los amigos que tengo, las relaciones que tengo, cómo invierto mi tiempo, ¿vale? Para ir tomando conciencia de qué es lo que tiene valor y qué es lo que a lo mejor está un poquito sin sentido o para rellenar, ¿vale? Tercera idea, cultivar una mirada amable y una voz compasiva. ¿Qué significa esto? Comenzar a tratarnos como trataríamos a ese mejor amigo, a esa mejor amiga o a esa persona que realmente queremos. Empezar a reconciliarnos con nuestra persona y mirarnos de una manera amable, de esto habla el mindfulness, mirar, observar sin juicio, sin juzgarnos, sin machacarnos, sin ser nuestra peor enemiga, nuestro peor enemigo, tratar de hacernos mejores amigas y mejores amigos de nosotros mismos. Después, cuarta idea, reservar un ratito, bien puede ser al día, esos 5 minutos de pausa y de escucha o quizá a la semana, para conectar con esas actividades que nos llenen, que nos hagan conectar con nuestro mundo interior. Por supuesto, podría estar la actividad de la terapia psicológica, ¿no? Cualquier otra terapia. Podría estar el yoga, acudir a sesiones de mindfulness para meditar en grupo o a nivel individual, pintar, pasear, conectar con la naturaleza, pero dedicarnos a esos espacios y planearlos, porque si no la vida nos lleva tan rápido que a veces se nos olvida. Luego, quinta idea, la dejo por aquí. Una vez tomo conciencia, poder revisar mis prioridades, qué es lo que, a lo que le estoy dando prioridad en mi vida y si quizá me gustaría cambiar ese orden de prioridades basando en ese tiempo y en esa energía que comienzo a apreciar porque es limitada.
Doctora, de alguna manera ordenar nuestra vida, y yo les quiero leer una frase que es: el hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar. Muchas gracias por esos tips que nos regala hoy para que empecemos a vivir una vida más ligeritos a través de esta invitación. Muy bien, doctora, las redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Pues mira, me encontráis en Instagram a través de @psicodimensional y de ahí ya podéis conectar con otros proyectos que estoy haciendo en comunidad para cultivar una vida más consciente, y en el email psicologiadimensional@gmail.com para cualquier duda, consulta, estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, un abrazo gigante, nos encanta tu acento, que estés muy bien, un abrazo. Me estabas gozando el acento paisa mío, españolete. No, pero es que ella intentó, pero bueno, listo, eso pasa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Hace cuánto tu mamá no estrena gafas? Hace mucho, 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 porque normalmente no encuentra como unas gafas que ella se sienta como identificada, como sí, livianitas, de buen diseño. Pero vea, le tengo esta opción. Me encanta. Vea qué belleza. Qué belleza de gafas, son hermosas. Yo ah, es también. Que no me gusta el rojo, pues se las tengo blancas y en otro diseño, que también es hermoso. Uy, qué bonita se te ven, Luis, esas, vean estas blancas. Y lo que queremos hablar es que es momento de regalarles a todas esas madres que queremos, a todas esas mamacitas, porque lo que queremos es no solamente entregar diseños, sino un buen material que sea resistente y fino sobre todo. Vea, estas me salen hoy. Espectacular, hermosas. Me gustan, me gustan. Vean estas transparentes. Entonces, Luisa, ¿cuál es el regalo que nos vas a dar? Porque, pues, Avance Visual Óptica nos tiene no solamente estos diseños, sino que también nos tiene ese regalito para los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Así es. Resulta que Avance Visual Óptica, por la compra de lentes progresivos, le obsequiamos la montura. Así que no duden en llamar. La línea telefónica es 304-586-5966. Muy bien. Venga, es que yo estoy viendo muy bien con estas gafas. Es 304-586-5966. Eso es Avance Visual Óptica, una opción para regalar que todavía usted está a tiempo de aprovechar. Así que ahí se las dejamos. Qué buena opción, ¿no? Me encanta. Bonita, se ve usted hermosa. También muy bonita cuando yo se le dé el regalo de madres y yo le vaya a dar un aceite esencial. ¿Usted sabe qué hacer con él? Tengo muchísimas dudas, la verdad. ¿Sí? Muchísimas dudas. ¿Por qué? Cuénteme una de esas dudas. Porque he escuchado que muchos aceites esenciales son perfectos para aplicar en la piel, otros para tomar, otros para usar, por ejemplo, en el momento de que estoy muy cansada, no logro conciliar el sueño y realmente, bueno, ¿cuál me debo aplicar? Es que muy son bien. Muchos. Sí, precisamente tenemos a una médica terapeuta, ella es Cristina Álvarez, quien será la persona que nos explique cómo podemos sacar provecho de estos. Aceites esenciales, lo primero que debemos saber es que los aceites esenciales son volátiles y son elementos que vienen propios de la naturaleza. Pueden llegar de las plantas, como las hojas, como los frutos, los tallos. De cualquiera de estos lugares se pueden liberar aceites esenciales, y al ser volátiles pueden tardar tiempo en el espacio o en el lugar donde los aplico. También es importante saber con los aceites esenciales que podemos usarlos de diferentes formas: aromáticos, tópicos e internos. Cuando hablamos de aceites esenciales de forma aromática, esta es la forma más usual de uso. Adicional a eso, es la forma más común. Y cuando utilizamos este aceite esencial, podemos utilizar la vía más rápida, que es la vía olfatoria. Esta vía es la más formal en este caso, porque nos ayuda directamente a que llegue a nuestro cerebro. Utilizamos nuestro sistema respiratorio, utilizamos un punto que se llama el nervio olfatorio, y allí va a un punto en el cerebro directamente, que se llama amígdala cerebral. En este punto hay tres elementos fundamentales, que son la amígdala, que ella nos ayuda al recuerdo, a las emociones y también al sentimiento. Entonces, cuando yo tengo esa emoción, logro que el aceite ingrese, haga esa ruta, se active mi amígdala, y al activarse la amígdala cerebral se liberan neurotransmisores en el cuerpo que le envían la información para relajarse, calmarse, estar tranquilo, y así ayudar a que en ese punto específico se vuelva de un lugar local a un lugar generalizado. La segunda forma de usar los aceites esenciales es de forma tópica, y para eso tenemos el órgano más grande, que es el órgano de la piel. Cuando utilizamos la piel para aplicar los aceites esenciales, podemos empezar
aplicándolo de forma superficial. Siempre para esto es recomendado utilizar un aceite portador, sea un aceite de coco, aceite de jojoba, y estos aceites que sean lo más líquidos posibles. En este caso se recomienda aceite de coco fraccionado. Cuando tú utilizas el aceite de coco fraccionado, haces una primera capa y preparas los poros de la piel para que el aceite esencial se absorba. Hablábamos de que el aceite es volátil, entonces esta forma hace que se absorba mucho mejor, permanezca más en la piel, logre pasar las capas de la piel, luego llegue hacia el punto donde está el canal para que pueda pasar a la circulación, y de esta manera trabajemos de un punto local a un punto sistémico. Seguimos con la tercera forma de uso de los aceites esenciales, es el uso interno. Este es uno de los usos con los que más cuidado debemos tener, sobre todo las prevenciones al usar los aceites esenciales. En este caso debemos hacer uso de un aceite esencial que sea puro, y esto nos ayuda a que, además de que sea puro, genere una gran potencia y una gran eficacia al momento de utilizarlos. Cuando utilizamos de forma interna los aceites esenciales, podemos utilizarlos en una cápsula vegetal. Aplicamos una o dos gotas del aceite esencial que quiero y lo puedo ingerir. También puedo diluirlo en agua, entonces puedo colocar una o dos gotas del aceite esencial que necesito y tomarlo en el agua que me tomo. Es importante que cuando uso un aceite esencial, tener en cuenta que debo usar cristal o debo usar metal, nunca un plástico, para poderlo diluir. Otra forma que podemos usarlo es sublingual, que es una forma fácil, además que se absorbe rápidamente porque es un punto donde hay abundante circulación. Entonces esto nos ayuda a que el aceite esencial ingrese, haga su efecto, pase por las mucosas y al llegar a la mucosa del estómago, allí se absorba y haga su efecto generalizado. Muy bien, buenas recomendaciones aquí en Mi Parque, Tu Casa. Recuerden, mañana tenemos la cita a las 9:35 de la mañana para que sigamos hablando de bienestar. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos. Chao, chao. Chao. Nos vamos. Chao, chao.